desarrollar un país no es fácil. Se nota que los países que se han desarrollado últimamente es porque han hecho grandes sacrificios. Todos esos países de Asia, la gente se pone a trabajar, invierten en algo que los liberales y que la gente en Latinoamérica se niega a aceptar: infraestructura. Miren Juan Orlando Hernández, la infraestructura que dejó, la dejó casi incompleta, casi toda, por ejemplo, las carreteras occidente, oriente, pero dejó alguna completa, como el aeropuerto Palmerola y el Canal Seco y la grúa pórtico de Puerto Cortés, que estaban las mismas desde los 60 ahí. Hoy tenemos dos grúas nuevas, post-Panamax. Y el puerto se aceleró y ahora es el mejor puerto de CA4. Miren, ¿qué podemos decir de Carlos Roberto Reyna? ¿Qué dejó? Nada. Nada. De hecho, pasó dormido, dicen, todo su gobierno. ¿Qué dejó Flores Facusé? La concesión de los 4 aeropuertos, que dejó absolutamente nada. Nos dejó atrás en todo, en toda la industria aérea con Freddy Nasser. Ya lo tenía bien planeado él dárselo a su familiar árabe, a saber qué será de él. Eso fue lo único que se puede recordar de Carlos Flores. De Maduro, al menos, la delincuencia la redujo y hizo esa calle recta Santa Cruz de Yohoa de 4 vías. He ahí la diferencia. Dejan algo de infraestructura los nacionalistas. Juan Orlando Hernández, no se diga. Centro Cívico Gubernamental, la calle 8 de La Ceiba, los megaparques, que son una combinación entre lo privado y lo público, pero es que es quien ejecute y lo que se hace, no de dónde vengan los fondos. También dejó el Parque Juana Laínez, imagínense, y Tegucigalpa hoy es otra ciudad, aunque siempre sigue siendo fea, pero es otra ciudad, un poquito más moderna. Y Manuel Zelaya Rosales, ¿qué dejó? Un desastre. El Popeyes quemado, el golpe de estado, dejó inestabilidad, dejó todo ese montón de jóvenes alborotados pensando de que iba a haber una revolución socialista en el país, solo para verse intelectuales. Y todavía esta gente de izquierda o liberal, lo que sea, ¿verdad? Que liberal solo es de nombre, porque ni siquiera han aprobado el uso de la marihuana, el matrimonio entre homosexuales, no han aprobado nada de eso. Entonces no son liberales. La señora esta, Gabriela Castellanos, que le prometieron el cielo y la tierra, se hacía bulla con su ¿dónde está el dinero? Que ni siquiera ella se lo inventó, lo sacó de Colombia, ¿verdad? Cuestionaba absolutamente todo lo que hacía Juan Orlando Hernández, que daños al estado de Honduras, que daños a las finanzas. Bueno, y hoy en día que no se está haciendo nada y que la otra malévola, endemoniada, Ritzy Moncada, ahora celebra de que el país tiene un superávit en las cuentas. ¿De dónde viene ese superávit de un año? Claro, de la gestión que hizo Juan Orlando Hernández. O sea que la señora esa bocuda, que la humilló el representante de negocios de Estados Unidos en Twitter, solo estaba mintiendo. Lo mismo que Gabriela Castellanos, solo estaba mintiendo con su carta de la OMS que Honduras no estaba comprando las medicinas correctas. Hoy en día dicen que la vacuna ambivalente está en toda Centroamérica menos en Honduras. ¿Por qué no critica eso esa señora de dónde está el dinero? ¿Por qué? Porque es mensa.